noches, ya estamos comenzando un nuevo capítulo del programa Equilibrio Comunal. Menos mal lo dije bien, porque este es mi primer capítulo y la idea es no meter la pata en el primer capítulo. Aunque normalmente la meto en el primero y segundo capítulo, meto las patas, pero no importa. Este es un programa que está dedicado a informarte y, tal como dice el nombre, con equilibrio de opiniones. Tenemos dos mentes, dos pensamientos que van a estar siempre tratando de informarte adecuadamente y hoy van a estar en conversación con el Seremi del MOB, si no me equivoco, Francisco Fuentes. Hola. Señor Carlos Tiría. ¿O no? ¿Me equivoqué? ¿Metí la pata ya? Sí. Partió equivocándose. ¿Cuál es el nombre? Dale nomás, Jorge. Francisco Durán, Seremi del... Seremi del MOB. Seremi del MOB, Francisco Durán. Y bueno, dejo en primer lugar a don Carlos Tillería para que comience con la ronda de preguntas de hoy. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Primero que todo, darte la bienvenida a nuestro programa. Gracias por aceptar nuestra invitación de estar acá. Como dijimos la semana pasada, nuestro amigo y periodista Cristian Montesino, por temas personales, va a dejar de participar en nuestro programa, así que tú aceptaste nuestra invitación, te lo agradezco de verdad. Y bueno, partiste con un error chiquitito, si todos nos equivocamos en los nombres, los apellidos, así que nada más que tú no sé si estarás muy metido en temas políticos, así que a lo mejor por eso no conocías mucho el apellido de Francisco Urán, nuestro CRM de Obras Públicas. Y bueno, ahora quiero darle paso a... Eres el tema político, pero no estoy metido en con las situaciones de día a día. Ya, perfecto. Así que, hola Marcelito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí estamos, pues, Carlito, Francisco, buenas tardes, Seremi, Jorge, bienvenido al programa. Tranquilo nomás, relájese, que aquí se conversa, se dialoga, se comparte con los invitados. Agradecer a don Francisco Durán, ex concejal, hoy flamante Seremi del Ministerio de Obras Públicas. La verdad que ha sido un acierto de RN haberlo llevado, lo reconozco. Lo extrañé en el consejo, pero al transcurso del tiempo usted se ha sabido desempeñar y ha marcado un sello como Seremi principalmente en nuestra comuna. Por lo tanto, vamos a conversar de eso, de los avances, de lo que se viene. Y nada, pues ahí dejamos a Jorgito que tome la rienda de este programa y empiece a guiar y presentar prontamente a don Francisco. Bueno, claramente ya... No sé qué más puedo decir y no meter la pata ya. Francisco Durán, Seremi del MOB. Se supone que ustedes tienen muy claro cuáles son las preguntas. Yo hoy día preferiría escucharlos bien, escuchar de qué van a hablar y si me permiten después dar alguna opinión o hacer alguna pregunta, yo agradecido de eso. Pero no sé, tal como te decía, no estoy muy al tanto de qué es lo que está pasando en estos momentos y cuáles son los temas que más les interesará. A lo mejor tiene que ver con cómo están los caminos, cómo está la lluvia, la nieve, qué ha pasado con la provincia. Primero pedirle a don Francisco que active el micrófono antes de que... porque lo tiene desactivado. Ah, ya. Ya. Ahí sí, Seremi. Y que lo voy apagando. Bueno, primero saludar a todos, ahí a Marcelo, a Carlos, a Jorge también, agradecer también la invitación, la tremenda fanfarria que me puso Marcelo también. Yo creo que todas estas presentaciones, y te lo agradezco Marcelo, dependen de la óptica donde se mire. A lo mejor hay personas que dicen que en realidad no sirve, no es bueno, no es acierto, en fin, pero es parte de lo que hay que ir haciendo nomás, así que les agradezco también nuevamente la invitación. Marcelo está haciendo la campaña para Francisco Grande intendente. Ya tiene un voto asegurado ya, pero. No, a ver, ya quiere entrar a picar, pero uno tiene que primero abrazar, saludar, besar, después nos tomamos distancia, pensamos con las preguntas pesadas, pues Carlos, no sea así tan rapidito. No, yo creo que primero a don Francisco le solicitamos participar, lo invitamos, él aceptó muy gustoso. Habíamos suspendido una entrevista con él en este programa por algunos problemas de salud, pero ahora le pedimos que si podíamos retomarlo, la accedió, y principalmente es para hablar el tema hídrico, que estuvo muy en boca. Nuestro río Ancoa estuvo seco hace 3 semanas atrás, no traía agua.
hoy día la situación es distinta y quién más quiere y nos puede contar cuánto ha sido beneficioso, cuánta agua ha caído, porque es parte de la gestión de él. También preguntar por el tema caminos, obras. Partamos por lo que está más de moda, que es el tema hídrico. ¿Cómo está la situación, Seremi? Mira, yo creo, y por lo que también se ven los números y en todas estas situaciones, yo creo que hoy día hablar de que la sequía nos abandonó, yo creo que es un error. Se sigue manteniendo la situación compleja de sequía. Una de las cosas que siempre se ha dicho es que llevamos 10 años a la baja con respecto a todos los niveles, tanto al de pluviometría, tanto al de la nieve, y el año 2018 y el año 2019 fueron los más crudos. El año 2019, Marcelo, Carlos, Jorge, en Curicó no llovió nada. Y más encima, si tú le sumas a esto, ellos, por ejemplo, no tienen estructuras o infraestructura como la que tenemos nosotros en Maule Sur, de embalses, por ejemplo. Ellos solamente cuentan con un embalse natural, que es el Planchón. Por lo tanto, la situación se veía crítica. Hoy día, si bien es cierto, tenemos mucha lluvia, tenemos acumulación de nieve, estamos partiendo el invierno, lo que es un buen presagio. Al menos a mí me hace pensar de que podíamos aspirar a tener una temporada un poco más holgada. La lluvia es importante, a pesar de que ha caído bastante, es importante porque ahí se produce una contraposición. Uno podría decir, pero la lluvia que cae, en teoría se pierde. No, no es tan así. La lluvia no se pierde porque esa lluvia va a recargar directamente los acuíferos. Los acuíferos son importantes para poder dotar de agua los sistemas de agua potable rural. Y por otro lado, el fenómeno de acumulación de nieve. Hoy día Carlos me preguntaba cuánto había en el paso Pehuenche. Por lo menos en Pehuenche había casi 1.5 metros de acumulación. Más abajo ya teníamos 40. Si bien es cierto, sigue faltando desde ese punto de vista. El hecho que haga frío hace posible que la nieve se mantenga y que después, por el derretimiento natural de la entrada del verano, la primavera, en este caso primavera-verano, podamos tener disposición de agua. Mira, el año pasado cerramos con un déficit hídrico del 80% a nivel regional. Hoy día ya estamos retrocediendo, hemos llegado al déficit del 40%. Eso significa que efectivamente lo que ha pasado estas dos semanas ha sido un tremendo apoyo y esperamos y tenemos toda la fe por el bien de la humanidad, por el bien de la región, de la provincia y de Linares sobre todo, que somos zona de campo y zona que hace mucha actividad agrícola, que podamos poder acumular lo más posible. Un dato, la laguna El Melado ya está casi llena. El embalse Ancoa está sobre el 22%. Eso significa que estamos recuperando el ritmo de crecimiento para poder llenar los embalses y bueno, al final esa es la situación. La sequía no ha terminado, falta mucho todavía, pero lo que ha llovido en relación al año pasado y ha nevado ha dado un desahogo a la situación, estimados amigos. Súper importante. Dale, Carlos. Seremi, bueno, un tema justamente relacionado con esto dice relación con un hecho que se denunció los primeros días del mes de junio en las redes sociales, a propósito de que supuestamente existía intervención del río Ancoa. Y por lo mismo, hoy yo escuché en la radio Buena Nueva, entrevistado por don César Olmazábal, a un señor que no recuerdo el nombre, pero está a cargo de algo de Salvemos el Ancoa o algo así, ¿ya? Y él manifiesta que efectivamente se hizo una denuncia en el ministerio, en la superintendencia de medio ambiente, creo, sí, si no me equivoco, sí. ¿Y cuáles son los resultados de esa investigación, Seremi? Usted, a cargo del Seremi de Obras Públicas y de la Dirección General de Agua, ¿se investigó? Sí. ¿Se llegó a una resolución? ¿Cuáles fueron los métodos utilizados? Mira, yo creo que a todo el mundo, incluso nosotros que, bueno, tanto Carlos como yo somos abogados, conocemos un poco la institucionalidad, nosotros muchas veces desconocemos cómo funciona la institucionalidad. Por ejemplo, ¿Cuándo actúa la Dirección General de Aguas, que depende del Ministerio de Obras Públicas? Actúa en ciertos casos puntuales. Primero, cuando hay modificaciones en los cauces, cuando hay extracción ilegal de agua, cuando tenemos obras, en este caso, que desvían el agua y que al final configuran un delito. Y eso está regulado en los procedimientos de la DGA y en el Código de Agua. Y por otro lado, cualquier situación que tenga que ver con el medio ambiente y en el carácter pedagógico, yo he tratado siempre también de explicarlo,
cualquier denuncia que se haga con respecto a materia de río, a materias de medio ambiente o de movimiento de agua, también tiene que ser apoyada por la Superintendencia de Medio Ambiente. Por lo tanto, una investigación se divide en dos partes. Es lo que te estoy diciendo que hace la DGA, que en este caso es ver si hay alguna manipulación del cauce por acción humana o por acción de tercero, o lo que hace en este caso la Superintendencia de Medio Ambiente, que es quien evalúa los daños que se hayan generado a propósito de esto. Nosotros, hasta el año antepasado, hasta el año 2019, primer semestre, el Departamento de Fiscalización de la DGA contaba solamente con 3 fiscalizadores. Y ahí, para toda la región del Maule, le voy a dar el punto a una linarense que está a cargo y es la directora general de Aguas, que es Paula Castro, quien con su buena gestión logró triplicar la cantidad de fiscalizadores en la región. ¿Dónde está el resultado? El resultado está en denuncias históricas. ¿Se acuerdan de cuando se hizo la intervención en Monte Oscuro? Hubo una intervención en Monte Oscuro de modificación de causa y se construyó un pretil por un particular. En el caso del río Mataquito, ahí también tuvimos pretiles que desviaban el agua y se lograron reducir los tiempos increíbles de fiscalización y de llegar a un resultado de más de un año a 6 meses. ¿Te fijas? Eso, bueno, ya está sustanciado. Y en el caso del río Ancoa, lo que nosotros hicimos fue no esperar la denuncia. Nosotros actuamos de oficio. Yo le pedí y le instruí a la dirección de agua que se apersonara en el lugar. Fueron 3 veces. De esas 3 veces en esa semana yo fui una vez. También personalmente me constituí ahí. Y bueno, al final del día yo pedí que esta investigación tuviera 2 aristas. Primero, que con materiales técnicos se pudiera ver si es que había habido intervención en el cauce por parte de particulares. Y segundo, también que evaluaran si habían habido, en este, si esto es producto también del cambio climático o hubiera alguna, en este caso, algún inconveniente de ese tipo. Yo lo que te puedo decir es que todavía se están elaborando los informes. Aparentemente no se ven intervenciones en el cauce en el río Ancoa. Y por otro lado, lo que más se podría ver, y esto lo va a informar en su momento la DGA, es que la situación del río Ancoa tiene que ver única y exclusivamente con lo que yo les dije hace un rato atrás. El déficit hídrico en la región del Maule era del 70 al 80%, por lo tanto, no había agua. ¿Con qué uno podría sostener esa tesis? Con la siguiente. El embalse Ancoa, por ejemplo, que se nutre además de la laguna El Melao y que va distribuyendo agua hacia los canales intermedios, tiene una capacidad de 80 millones de metros cúbicos. Y cuando pasó este hecho de la intervención del río Ancoa, solo habían almacenado 5 millones de metros cúbicos. O sea, ni siquiera el 5 al 7% de lo que es capaz de almacenar. Entonces, díganme ustedes, ¿de dónde sacábamos agua para que fuera por el río? Hay un caudal ecológico, ese caudal ecológico se respetó, etcétera, etcétera, pero a juicio mío, y aquí a lo mejor estoy haciendo una anteopinión, yo pienso que la situación era tan crítica que ya al final habíamos llegado a la escena de que efectivamente nuestros ríos y nuestros cauces no tenían agua. Seremi, yo escuchaba a este señor en la mañana y él lo decía con mucha autoridad, decía que efectivamente sí había existido intervención, específicamente en el puente Tres Arcos, no así en el sector alto del río. Ahora, no sé qué antecedentes son los que él tendrá y si él aportó esos antecedentes a la investigación para señalar en forma tan tajante que efectivamente, según su propio antecedente, sí había existido una intervención. Por eso yo hago el hincapié. Esta investigación todavía no está cerrada. Se tomaron fotografías y videos de todo el cauce del río con drones, que eso es lo que se utiliza. Dentro de eso, yo no puedo adelantar si efectivamente esto sucedió o no, o que la intervención que se hizo haya sido de tal magnitud que haya secado el río, ¿te fijas? Entonces, por lo que yo también entiendo, no han llegado más antecedentes respecto de particulares que hayan denunciado a otras personas, pero tampoco puedo adelantar si la DGA efectivamente capturó algún punto o no, porque es parte de lo que es la investigación. No nos cerramos, y es importante decir esto, no nos cerramos a que también haya sido así, pero principalmente hay que poner las cosas en perspectiva,
puede haber habido algo de eso, como también lo que yo señalaba que ya tenía que ver con la desastrosa capacidad hídrica que tenía el río. Ok, Marcelo, tú preguntas a nuestro invitado. A mí me interesa una que hace un tiempo atrás se la hice llegar al Seremi y después no le consulté más con respecto a ver si hay algún proyecto futuro en el cruce camino Panimávida con Circunvalación, que cuando uno va hacia Panimávida y quiere tomar Circunvalación, la verdad que es una ruleta rusa. Ahí ver si uno no tiene que hacerlo a la mala para poder tomarla. Y el otro que se ha generado un punto de conflicto, que también se lo hice llegar, fue el tema del cruce Panimay también, pero camino San Juan, ahí la Hostería del Bosque. El primer punto que me nombraste, ¿cuál era, Marcelo? Circunvalación con camino Panimay, posterior ya a la Villa María del Valle. Perfecto, perfecto, ya. Mira, yo podría decir que Linares, desde este año al próximo, va a tener una inversión que va a ser histórica. Y esa inversión histórica se viene reforzada por la construcción de vías que son muy importantes y anheladas por los linarenses. De hecho, hoy día te voy a contar que tuve una video que se hace, bueno, esto antes se hacía en reunión presencial, pero tuvimos una video que se hace dos veces al año que se llama Plan de Licitación. Y tú te reúnes con los más altos mandos de la Dirección de Vialidad en Santiago y vas revisando cuáles son los compromisos de los proyectos que se van a ejecutar entre este año y el próximo. En el primer semestre se genera todo el avance y en el segundo se revisa si vamos a poder cumplir o no. ¿Por qué te digo esto? Está considerado ruta L45 de Peñasco a Retén de Achigüeno. No voy a adelantar la fecha porque es un anuncio muy bueno y me lo voy a reservar para cuando sea el momento indicado. Pero cuenten con la tranquilidad de que eso es algo que parte y se hace este año. El otro tema que se habló tiene que ver con la ruta L11-111, que es desde Linares a Panimávida, Colbún, donde están los dos puntos que tú me mencionas. El primero es un punto que está contenido dentro del plano regulador. Por lo tanto, y yo siempre lo he dicho así, el Ministerio de Obras Públicas, su público objetivo es la gente del campo y todo lo que está fuera del plano regulador. Aprovechando de tocar un tema... Por ejemplo, siempre se me dice a mí, oye, ¿y el camino del cementerio cuándo? Está dentro del plano regulador, por lo tanto, no está dentro de mi intervención. Y ese punto primero que tú nombraste, tampoco nos corresponde a nosotros. El segundo punto, que es camino a San Juan, nosotros vamos a hacer una intervención dentro de estos meses, del que viene julio, a más tardar agosto, muy simple, pero que permita sostener la situación que tú comentas de alta accidentabilidad. ¿Por qué va a ser una intervención simple? Porque tenemos todas las fichas puestas a que el tramo Linares-Puente Putagán, que tiene un mejoramiento tremendo, en donde ahí va a haber una tercera pista, semaforización, etcétera, etcétera, se va a llamar a licitación este año. Si yo llamo a licitación este año y el proyecto se comienza entonces a construir en abril, no saco nada con hacer una obra definitiva. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos abordado a hacer va a ser con materiales simples, pero que permitan ordenar el tránsito, Marcelo. Demarcar, que es lo más simple, porque creo que por ahí, de hecho, han habido vecinos del sector que han tenido conflictos con carabineros, porque uno se queda en la pista esperando el espacio para doblar hacia la izquierda y tomar el camino San Juan, y otros se salen a la derecha, que es lo que yo creo que corresponde, y esperar el espacio. Demarcación, tachas y señalética. Perfecto. Ahora, también, y yo creo que ya la experiencia en el ministerio me ha hecho ver varias cosas, también hay que ponerle un poquito de educación a los conductores. Si hay que ser responsable también a la hora de manejar. Eso lo hemos conversado los dos también. Pero hay que sacarle las excusas. Y cuando uno le saca las excusas es cuando lo demarca y no está demarcado. Viene. Ya. Ah, y el otro cruce que viene... El otro cruce que viene, importante, que se va a demarcar, yo pienso que si no es en julio, primera semana de agosto, es el cruce de la ruta de Embalse Ancoa y la ruta Vejerrey. Ahí tenemos un conflicto también, hay harto tránsito, y ese sí va a ser un poco más definitivo que el que estábamos hablando. Perfecto. Carlos, no sé, ¿tú alguna otra consulta?
Sí, me gustaría, hemos hablado mucho de temas de la ciudad, cómo afecta a la ciudad, pero me gustaría que hablara un poco del agua potable rural, Seremi. ¿Hay proyectos en esta materia para esta zona en particular de Linares? ¿Para cuándo serían y más o menos cuántas son las inversiones que pretende el MOP hacer en esa materia? Es una muy buena pregunta y un tema que a mí me gusta mucho, el agua potable rural, porque yo he podido ver el efecto que tiene esto en las personas del campo. Yo ya he acuñado una frase y efectivamente la vivo así, que tiene que ver con que nuestra región es una de las regiones que más alta ruralidad tiene. Y como tiene una alta ruralidad, una de las consignas que yo hoy día enarbolo, primero, es que la mayor o el mayor síntoma de dignidad de las personas en nuestra tierra, que además es rural, es que las personas del campo tengan las mismas condiciones de vida que las personas de la ciudad. Hay dos elementos que son básicos para configurar estas ideas que yo estoy diciendo. El primero, hoy día, es el agua potable rural. Y el segundo es el asfalto. El año 2019, y estas son materias quizás un poco áridas, pero las voy a traducir en algo simple después, el gobierno regional, más el Ministerio de Obras Públicas, suscribieron un convenio de programación para potenciar todo lo que tenía que ver en agua potable rural. Se hace una programación a 4 años en la cual se invierten aproximadamente 40 mil millones de pesos, que es una cifra la más alta que se ha impulsado en estas materias, en las cuales el Ministerio de Obras Públicas pone la mitad, o el 60% era en este caso, y el gobierno regional pone la otra diferencia. Este es un trabajo en conjunto que nosotros hacemos con los consejeros regionales, una labor muy importante que ellos tienen ahí, y siempre hemos contado con la buena disposición para sacar esto adelante. Esto significa que se van a abordar 48 a 50 proyectos. Los proyectos de agua potable rural, para que la gente lo sepa, se dividen en dos etapas. Los que ya están construidos y que hay que agrandarlos y mejorarlos se llaman mejoramientos, y los nuevos que hay que construir. En Linares, nosotros tenemos estimado, así en una primera instancia puede subir mucho más, que vamos a invertir más de 10 mil millones de pesos en esto y de hecho ya están en ejecución. Te voy a dar un ejemplo. Comenzó el mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable en Las Hornillas, camino a las obras. Ahí se van a conectar más de 120, lo voy a decir así, 120 arranques, por lo tanto son 120 familias. 120 hay que multiplicarlo por 4, sería el número de beneficiarios totales. 1.000 millones de pesos que se están trabajando ahí. Por otro lado, hicimos la conexión del sector El Tranque. Hicimos, y todavía estamos ahí trabajando, mejoras y ampliaciones en el APR de la Nueva Jerusalén, entre los que me acuerdo en este momento. Pero hay dos proyectos que para mí son fundamentales y hay uno que está casi, o sea, está listo ya para ver luz, que es el APR Yepo Peñasco. El APR Yepo Peñasco ha cumplido todos los procesos administrativos para poder postular a inversión y hoy día lo que falta, el último tramo, es que pase por el Consejo Regional. El Consejo Regional diga, estamos listos, que esto debería ser si no me equivoco, el 7 de julio, y nosotros inmediatamente llamamos a licitación. Las licitaciones de APR son un poco más cortas que las de camino, porque no van a Contraloría, por lo tanto, nosotros esperamos que en octubre ya tengamos primera piedra de esa APR. Y el segundo es el de Pejerrey Los Guayes, que viene un poco más atrás, está con plata ya, hoy día solamente está esperando el visto bueno del Ministerio de Desarrollo Social. Ahí Juan Eduardo Prieto, Ministerio de Seremi de Desarrollo Social, se ha puesto pero todos los pantalones con Linares y nos ha ayudado absolutamente en eso. Y la idea es que este año comience la construcción y la conexión completa del Cajón de la Chigüeno con sistemas de agua potable rural, entre varios proyectos más que hoy día ya han sido llamados a licitación. Por ejemplo, estamos buscando conectar a las personas, a propósito que Marcelo estaba preguntando, del sector La Flor, El Pinar, que aunque tú no lo creas y están al lado de la Ruta del Once y al lado de Linares, no tienen agua potable rural. Y así varios más para no aburrir. Oiga, y por un tema de interés personal, ya que yo estoy trabajando en la municipalidad de Colbún, ¿qué adelanto hay en la construcción del Colbún Alto La Guardia? Colbún Alto La Guardia tiene una situación muy difícil de abordar.
¿Por qué? Porque es un camino que no le pertenece al Ministerio de Obras Públicas. ¿Por qué? Porque está dentro del plano regulador, del plano intercomunal. Por lo tanto, es parte de la zona urbana de Colbún. Nosotros no actuamos en la zona urbana. Nosotros hicimos un trato en algún momento con el alcalde de Colbún, porque él está hoy día postulando, y de hecho creo que ya tiene los recursos, para construir los primeros 5 kilómetros de ese camino. Cuando eso suceda, nosotros vamos a reclamar el dominio de ese camino. Y ese es un trámite que se hace en Santiago, etcétera, etcétera, para poder ejecutar después el proyecto que llegaría hasta la pasarela que está arriba en Colbún, de Colbún Alto La Guardia. Por eso muchas veces, y las personas siempre asocian, puentes y caminos en general son del Ministerio de Obras Públicas. No es así. Los puentes que están dentro de la ciudad, por ejemplo, son del Serviu. Hay caminos que son de mantención de la municipalidad. Y este no es que nosotros no queramos hacerlo, sino que se nos prohíbe, no tenemos la facultad para hacerlo. Es Colbún Alto La Guardia, uno de ellos, Carlos. ¿Sabes por qué se lo preguntaba, Seremi? Porque dentro de este proyecto general de más de 40 mil millones del año 2019, justamente cuando uno se mete a la página de la Seremi de Obras Públicas, aparece dentro de Linares la construcción de Colbún Alto La Guardia. Pero el problema que usted nos está señalando recién se generó después que ya fue incorporado dentro de este grupo de posibles obras, ¿o lo tenían desde antes e igual lo incorporaron? Lo que aparece, Carlos, es el llamado a licitación del diseño del camino. ¿Por qué? Porque ese no es un asfalto básico. Ese es, y aquí vamos aprendiendo mucho. No es un asfalto básico como el que hicimos, por ejemplo, en el sector de Quiñipeumo. Este es una vialidad intermedia. ¿Dónde se produce el cambio? En las pendientes, en la dificultad del camino, en las explosiones que hay que hacer, en fin, en todo eso. Necesita un asfalto más firme. Nosotros íbamos a llamar a licitación este diseño. Los diseños, por lo general, y yo le explico a la gente esto de esta manera, son como las maquetas de los caminos. Lo íbamos a llamar a licitación cuando nos dimos cuenta que estaba dentro del plano regulador o el plano intercomunal, por lo tanto se escapaba de nuestra facultad. Y si nosotros lo reclamábamos para nosotros y hacíamos este diseño, el alcalde de Colbún no iba a poder impulsar su proyecto de poder avanzar en los 5 primeros kilómetros. Entonces nosotros acordamos eso. Nosotros nos retiramos de ahí, tú licitas tu proyecto, construyes tu proyecto, inmediatamente nosotros después de que eso suceda, reclamamos el camino y seguimos con este diseño que estábamos planeando. Eso pasó en el camino el año 2019, en el andar, y eso fue lo que definimos para no entorpecer la inversión que él quería hacer. Ya, me quedo clarísimo. Complejo, pero explicándolo fácil se aprende. Perfecto. Pero se entiende lo que pasa acá en Linares con el camino a la empresa, que muchos sí le reclaman al MOB la mantención, la pavimentación. ¿Por qué llegan solo hasta el paso sobre nivel de la línea férrea y sí no pasan hacia las Villas Camus? Bueno, sí, del puente hacia adentro es urbano, por lo tanto claro, ahí debe trabajar la municipalidad en su mantención y en ejecutar algún proyecto que anhelado con los vecinos de las Villas Camus, de pavimentar esas 4 o 5 cuadras más o menos que son, que son las que les complican la vida, si en realidad es entendible. Así que me parece haber escuchado algún proyecto por ahí, porque desde el paso sobre nivel hacia donde ese camino que va hacia la planta de tratamiento, hubo ya una mejora ya, pues. No. Y si ahí, oye, ese camino está en proceso de asfalto, pero el asfalto, nosotros reparamos todo el camino, alcanzamos a poner la primera capa que se llama imprimación y tuvimos que parar la faena que era construida por nosotros porque tuvimos un caso de COVID. Por lo tanto, tuvimos que aislar a todo el equipo de asfalto. Yeah. Ya está ya eso ya es una situación superada, el equipo está recuperado, en buenas condiciones, etcétera, etcétera. Pero, y a propósito, aprovecho para pasar el dato, en este tiempo las faenas de asfalto se paralizan. Primero, y esto, yo no soy ingeniero, pero ya lo he aprendido, los asfaltos no se pueden construir con menos de 16 grados de temperatura, ni menos con lluvia. Por lo tanto, si así se hiciera, se romperían, quedarían malos, etcétera, etcétera, y se perdería la inversión. Así que bueno, ahora estamos esperando, Marcelo, poder tener un claro de tiempo que cumplan con esas condiciones para seguir avanzando. Y después de eso pasarnos a San Víctor Álamos, que ahí tenemos también otro tramo más que vamos a seguir asfaltando.
Ya, pues. No sé si quedan algunos temas pendientes. Ustedes, Seremi, mientras sea Seremi, no sé si está en la terna. a ver si sacamos alguna información. ¿Está en la terna o no? No lo sé. Pero a Carlos lo veo muy callado ahí, pues si quiere puede preguntar. Nos hicimos el tiempo para conversar hoy día, así que... Quería hacerle una pregunta, pero un tema que es más nacional, más que regional. Y que dice relación justamente con el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección General de Agua, que dice relación con la famosa carretera hídrica. Sí. ¿Qué opina usted de la carretera hídrica? ¿Está a favor, está en contra? ¿Cuáles son sus aprehensiones con dicha mega obra fomentada por los regueros de Chile, comandado por don Juan Sutil, presidente de la CPC? Y que tiene que definirlo el ministro de Obras Públicas. Claro. ¿Y quién es el ministro de Obras Públicas? ¿Quién es el ministro de Obras Públicas? Alfredo Moreno. ¿Y quién es don Alfredo Moreno? Expresidente de la CPC, donde ahora don Juan Sutil es presidente. Es complicado el tema. Es complicado el tema. Yo entiendo que la carretera hídrica o cualquier proyecto que sea similar está entregado a la evaluación de la Dirección de Concesiones. Ellos son los que tienen que evaluarlo. Pero fíjate que yo he pensado y he reflexionado harto el tema. 10 años de sequía, han llegado al punto en que estemos en la amenaza más grande, tanto para el riego, tanto incluso como para el consumo humano. Yo siento que el Estado tiene falencias. Una de las falencias principales que tiene el Estado es lo complejo que es poder mover un proyecto de grandes envergaduras. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos que ser capaces de conciliar el futuro alimentario de la región o del país, ser capaces de conciliar los requerimientos medioambientales también y, a juicio mío, los nuevos tiempos que se van dando, que tienen que ver y tienen una mirada absolutamente centrada en lo que es el medio ambiente. Pero, por ejemplo, en esa conciliación, primero, yo creo que antes que la carretera hídrica, ya es lo fundamental el plan de embalse. Pero sacar un embalse adelante demora 10 años. Mira, si mal no recuerdo, hay una estadística que dice que se construye 1,4 embalses por periodo presidencial. Nosotros tuvimos el último embalse en la región que se construyó, fue el embalse Ancoa, ¿cierto? Por lo tanto, según esa estadística, podríamos estar pensando que en 10 años más recién podríamos estar pensando en la construcción de otro embalse. ¿Y qué pasa si la sequía sigue arrasando con nuestra actividad? ¿Dónde vamos a almacenar agua? No vamos a tener esa posibilidad. Yo creo que quizás para evitar mayores complejidades como traer agua de un punto a otro a través de esto, hay que reforzar el plan del embalse. Pero tampoco hay que cerrarse a las ideas que para nosotros van a ser de emergencia de poder tener disposición de agua. Yo te hago la pregunta, Carlos. ¿Cómo podemos sostener de aquí a 10 años más el hecho de que no tengamos acumulación de agua? ¿Cómo desarrollamos la agricultura? ¿Cómo desarrollamos el turismo? ¿Cómo desarrollamos el comercio? Incluso el hecho de que las napas subterráneas, que son las que nos nutren de agua potable rural, se llenen. Entonces, si tú te fijas, es una conversación que hay que tener y hay que llegar a acuerdos con respecto a que se mantengan todos los equilibrios, tanto agroalimentario como, en este caso, medioambiental. Lo que pasa, Cerebro, es que, claro, si uno lo ve desde el punto de vista económico, es un gran proyecto, porque según los estudios que se hicieron y se presentaron justamente al tema de concesiones del MOP, es un proyecto que va a generar, según los estudios, 1 millón de empleos, es un proyecto que va a generar 30.000 millones de dólares de inversión, que va a duplicar las exportaciones agroalimentarias. Eso es desde el punto de vista de los beneficios. Pero desde el punto de vista de lo que van a, obviamente van a surgir mucha gente que no va a estar de acuerdo desde el punto de vista ambiental, ya que la primera duda que surge es de dónde se van a sacar las aguas. Esta supuesta carretera hídrica, supuestamente es agua que se va a transportar mediante esta carretera desde el Biobío hasta Atacama, porque la finalidad número uno es tener cerca de 20.000 o 40.000 hectáreas de plantaciones en un terreno que en este momento no tiene. Y obviamente, esta carretera, a medida que va avanzando,
va alimentando y se va retroalimentando con los embalses que existen, y además tiene la, dentro del proyecto, la creación de otros embalses. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar desde el punto de vista jurídico? ¿De dónde van a sacar esos derechos de aprovechamiento de agua? ¿Tienen que echar sí o sí a una RCA, una resolución de calificación ambiental? Eso, con la institucionalidad que tenemos nosotros, yo creo que tenemos fácilmente más de 15 años, ¿no? Sí, pues, eso es lo que digo yo, y creo que es un problema endémico del Estado, ¿ah? La dificultad, o sea, me parece muy bien que todo pase por la calificación ambiental, pero deberían ser procesos más ágiles. Si hoy día, este año 2019 y 2020, disculpando lo sincero, estuvimos en la pitilla con el agua, porque había un fenómeno natural que no llovía, piensa qué puede pasar de aquí a 10 años más. Los agroclimatólogos, los expertos en clima, señalaban que para poder revertir el escenario de déficit hídrico o de sequía, así como ocurrieron 10 años para llegar a este punto, recién en 5 se podía recuperar el proceso natural del agua. Y si el próximo año viene seco y el que sigue, nos va a pillar al final el cambio climático y no vamos a tener ninguna situación resuelta. Seremi, la Dirección de Generales de Agua tiene derechos de aprovechamiento de agua reservados en las partes más altas donde nacen las aguas. El derecho a reserva, sí, pues de todas maneras, bueno, mira, piensa tú que la DOH en este caso es la principal, no la DGA, la DGA obviamente se los inscribe, pero la DOH es la que tiene las principales reservas de derechos de agua, inscrito en las partes más. ¿De ahí se obtendrían los derechos de agua, de aprovechamiento de agua para esta carretera hídrica, no? Bueno, eso es parte de lo que se está planteando. Yo no tengo mayores detalles de la carretera hídrica porque lo veo concesiones, más que la idea general y algunas ideas del proyecto en sí, pero bueno, lo que dices tú es cierto, si de alguna parte tienen que salir los derechos de agua y efectivamente eso es parte de lo que hay que conciliar. Yo no me atrevo a dar una respuesta más certera, porque eso no es de análisis de mi competencia, pero efectivamente la DOH es quien tiene más reservas de agua registradas a su nombre. Y la otra pregunta, José Lepi, que estaba muy calladito, ve ahí lo... La otra pregunta que tenía justamente sobre eso, que dice que esas aguas se obtendrían de los excesos que tendrían los ríos que se servirían de fuente. ¿Podríamos hablar que existen excesos ahora, si estamos hablando de sequía? Acá no. No, pero el río, ¿cómo puede afectar al cauce normal de las aguas, del punto de vista de forestal, del punto de vista agropecuario? Sí, pues es que eso es parte de lo que se está estudiando. Pero tú dices algo muy cierto. Si la carretera hídrica partiera, fuera un hecho cierto y partiera desde el Maule hacia el norte, yo te diría que así como estamos hoy día, ni una posibilidad de tener agua. Va a ser un canal que va a ir de sur a norte, pero un canal vacío. Por lo tanto, y esto es una apreciación lógica, nada más que habría que apostar a que el agua viniera de ríos con más caudales en donde el cambio climático no ha sido tan difícil. ¿Cuál? No lo sé. Se habla de Biobío, se habla de otros más al sur, etcétera, etcétera, pero es esa es la lógica de la carretera hídrica. Carlos, si me permite una pregunta más al Seremi, y agradezco, Francisco, la sinceridad con tu respuesta, y qué bueno que tengamos hartos proyectos para el tema del agua potable rural, porque como dices tú, es lo que nos empareja la cancha a la gente que vivimos en zonas más que nada rurales. Sí. Ella, la campestre. Jorgito. El problema con el agua ni siquiera es que se vaya al norte a plantaciones, como tú lo dices. Yo creo que el gran problema es que esa agua se la llevan para la minería. Que es lo mismo que está pasando en estos momentos en Aconcagua, que muchos le echan la culpa a las faltas. Y yo que estuve viviendo ahí hace poco, me enteré por gente que está involucrada precisamente en la construcción de ciertas tuberías, que se lleva el 70% del agua en la minería, que hay unos tubos enormes en el río sacando todo el agua y tirándola con motores hacia el cerro. O sea, ni siquiera es para las plantaciones, lo peor es que es para la minería. Entonces sí entra mucho lo que dice Carlos, que cuando a la gente le van a preguntar que de pronto algo pueda tener un adelanto económico, pero sí un daño enorme e irreversible para la naturaleza, que al final tiene que ver con las vidas. Entonces vamos a darle un sueldo a la gente, pero no van a tener agua para tomar. Entonces tampoco les va a servir el sueldo durante un tiempo que dure la obra. Eso es lo triste, y ojalá
que ningún gobierno llegara a considerar esa carretera hídrica de la que están hablando. Ahora, una cosita que me gustaría hablar es de cuando hablamos de la lluvia, esa lluvia que ha habido ahora. Hace poco tiempo una persona que tiene que ver con la agricultura me dijo algo que me hizo pensar mucho en estos días, porque dicen, ha llovido como no llovía hace muchos años. Y digo, qué coincidencia que justo ahora que hay un montón de trabajos que no se están realizando, tampoco he visto esos aviones que pasaban tirando esa nubecita, que alguien me explicó que entre otras cosas esas nubecitas son para que no llueva, porque daña ciertas plantaciones, y hace que la lluvia se vaya todo hacia la cordillera o a Argentina. Entonces, claro, se acumula agua igual, se acumula nieve en la cordillera, que queda en algunos lugares, pero no llega a las plantaciones, no llega acá al terreno. Entonces, yo creo que esta lluvia que hemos tenido en gran medida también tiene que ver con que ya no tenemos esos avioncitos dando vueltas, esparciendo esos químicos que impiden la lluvia. Yo me va a perdonar la franqueza, pero yo creo que eso ya es teoría conspirativa nomás. Pues Salfate. Oye, todas las opiniones son válidas, pero mira, yo soy de la idea de que las cosas hay que verlas en perspectiva. Yo, en lo personal, estoy viendo este asunto. Yo creo que nadie podría pensar en teoría en que dejar de hacer llover es el mejor negocio del mundo. Eso por una parte. No creo que existan químicos tan fuertes que puedan hacer eso. En fin, yo pienso, y aquí quiero enganchar lo que tú mismo estás diciendo, que el futuro nuestro depende del cambio en las políticas medioambientales. Yo creo que después del COVID, después de esta pandemia, que para mí es un hecho el más triste que le puede haber pasado a la humanidad, ¿te fijas? Porque demuestra lo vulnerable que somos desde el punto de vista de la salud, del cuerpo humano, de lo simple, de lo débiles que somos y de lo social, obviamente, que ha traído cualquier problema. Pero yo pienso que si nosotros de este COVID no salimos pensando en el futuro, en medio ambiente, en agua, en lluvia, en ciudades amigables, en infraestructura que sea ad hoc a lo que se está haciendo, en manejo de agua, todo lo que nosotros hemos hablado, estamos fracasados como humanidad. Eso pienso yo y ese es el desafío para después del COVID. Y si no lo hacemos así, yo creo que no vamos a sobrevivir como especie. Así es, pues seré mi gente que la verdad se opone a todo, cualquier avance y a todo le encuentra teorías media extrañas, como la que acabo de escuchar. Y no sé, yo la verdad que a mí me cuesta imaginarme escenarios como ese. O sea, yo no sé, soy muy ingenuo o no me da la capacidad de imaginar que alguien pudiera crear sistemas para dejar de llover porque nos quieren matar, no sé. Yo tengo una teoría científica, es un efecto que producen los aviones a cierta altura por cambio de temperatura, que son los aviones a chorro, que les llaman, que, o aviones, bueno, ya son más técnicos, pero no es que estén tirando un líquido, no son aviones fumigadores, no vuelan a esa altura, los fumigadores. Pero ya, pues en fin, está buena la conversa, yo creo que es el momento de saludar a nuestros auspiciadores. Marcelo, espérate un poquito que hay una pregunta acá de una persona que está, don Héctor Mosqueda. Pregunta. APR Vega de Sala. Vega de Sala, exacto. Sí. Ya. Mira. Vamos al tiro ahí al señor Mosqueda. Tú, Carlos, vas a sintonizar, y no es porque quiera excluir a los demás, pero vas a sintonizar conmigo. El servicio público y el aparato público trabaja con voluntades humanas. Nosotros queremos hacer las cosas, nosotros contratamos, hacemos procesos de licitación, llamamos a contratistas y trabajamos con particulares. El caso de la APR de Vega de Sala fue un proyecto que partió y que cuando partió la empresa se botó a quiebra. Y cuando se botó a quiebra, puso una medida precautoria, no celebración de actos ni contratos. Por lo tanto, yo no puedo licitar o hacer ninguna avance en ese proyecto porque estoy prohibido de celebrar actos o contratos respecto de ese contrato que está paralizado judicialmente, ¿cierto? ¿Se entiende esa parte? Por lo tanto, lo que nosotros tuvimos que hacer y tuvimos que pedirle permiso al Consejo de Defensa del Estado, pedirle permiso a Medio Mundo, fue ni siquiera podemos liquidar el contrato, fue armar una nueva licitación y licitar lo que quedó inconcluso de nuevo. En eso se está trabajando. No es que nosotros no queramos hacerlo,
no es que no estén los recursos ni nada por el estilo, sino que por una situación judicial estamos paralizados. Y créame que es una de las principales preocupaciones que tengo, y por lo mismo le pedimos al Consejo de Defensa del Estado que estudiara todas las alternativas para ver cómo seguíamos con este juicio, que puede estar paralizado 8 años perfectamente, con todas las instancias que eso significa, o que nos diera la autorización para poder licitar un proyecto nuevo. Así fue, y en eso estamos, y yo creo que pronto vamos a anunciar esa licitación. Ya, ahí está respondida la pregunta de don Héctor Mosqueda. El director nos dice que tenemos que irnos a comerciales, chiquillos. Ya pues. Estamos lateando mucho. Y el director, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, por la franqueza de su respuesta. Esperamos que la gente que está viendo y que tenía alguna duda al respecto le haya quedado clara su duda, así que un agradecimiento nuevamente y nos veremos en una próxima oportunidad, ¿ya? Que esté bien. Muchas gracias a ustedes, Marcelo, Jorge, Carlos, yo les agradezco porque en realidad, bueno, tener la oportunidad de conversar de todos los temas siempre es bueno, y hay algo que yo me he propuesto como meta: uno enseña con lo que aprende, y es importante que la gente vaya aprendiendo también, así que gracias a ustedes, saludos y nos vemos, si Dios quiere, en una próxima ocasión. Muchas gracias, pues, Andrés, nos vemos en la tendencia. Chao, Marcelo, chao. Pausa comercial y ahora vienen los temas varios, así que este es el momento del ring entre don Carlos y Marcelo. No, ningún ring, si con Marcelo ya hemos aprendido a conversar con altura de mira, ¿cierto, Marcelito? Eso me gustó, Carlito, a ponerse los guantes. Ya, pues. Sí, ahora vamos a poner equilibrio en esto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quieren comer paté de jabalí? ¿Cuál es la idea? ¿Tomar once con pan duro? Yo creo que por ahí van los temas. Oye, el intendente subrogante se basó, ¿ah? Sí, mientras ustedes discuten quién sale mejor en la foto, Ander, que hay uno solo con foto, yo estoy leyendo acerca de precisamente cómo se puede hacer que no llueva mediante esos aviones. Pero eso lo hablamos otro día. Ah, ya. No, pero es interesante ese tema porque hay varias. Yo lo he visto en varios reportajes que efectivamente señalan que hay cierto interés económico en esto en cuanto a que deje llover. Ahora, ¿por qué? ¿Tú has estudiado más sobre el tema, Jorge? Que daña las uvas, daña las viñas. Yo estuve trabajando hace poco en una viña y de hecho la lluvia para ellos, hay una época en la que es muy mala y hay épocas en las que sí puede llover y no les conviene. Y un chico que, bueno, un agrónomo, me confesó que sí, hay situaciones o ocasiones en que cuando ven nubes amenazantes, se mandan aviones a dispersar yoduro de plata, con el que logran hacer que las nubes se dispersen o retrocedan. En este caso, alguien de acá, de la zona, me indicó que la lluvia de antes eran, o sea, antes llovía como ha estado lloviendo en estos días, y dejó de llover en este último tiempo debido a estos aviones que lo hacían para cuidar los cultivos, sobre todo de uva y bueno, y algunas otras especies de, digamos, frutales o no, que les hace daño el agua en cierta época. Y es por eso. Entonces, no se trata de teorías conspirativas, yo creo que no se trata de acusar a nadie. Es, de hecho, son empresas que necesitan para sus productos. Y el problema pasa cuando precisamente porque estamos preocupados de a eso que llamamos progreso, cuando el progreso nos va de la mano del desarrollo o del bienestar de la mayoría de la gente. Ahí se genera un problema, porque hay muchas empresas, incluso de la industria de la agronomía, o sea, de la alimentación, hay industrias que dañan. Los mismos químicos, cuando fumigan, ¿cuánta gente ha salido enferma, intoxicada? Entonces, ¿cómo de pronto? Por dar trabajo, por generar dinero para la gente, también le estamos dañando la vida, le estamos dañando la salud.
Entonces ahí empieza de nuevo el cuento del huevo de la gallina. Se transformó en un círculo vicioso más que un círculo virtuoso, lamentablemente. Oye, para mí un tema que es súper importante y por eso se lo toqué al Seremi, es el tema, Marcelo se rió y Joriat salió con su preguntita, pero el tema de la carretera hídrica es un tema que hay que tomarlo muy en serio, porque como señalaba en una entrevista el otro día, escuchaba justamente a Juan Sutil, la minería, si bien es cierto, en algún momento significó el sueldo de Chile, con esta carretera hídrica, que en el fondo es trasladar agua desde la octava región, desde la zona del Biobío hasta Atacama, significa que la agricultura pasaría a tener más del 40 o hasta el 50% del sueldo de Chile, para decirlo en términos simples. Cosa que no es menor, que no dependamos tan solo de una cosa en particular. Pero claramente esto tiene su contraprestación en cuanto que va a afectar, sin lugar a dudas, los ecosistemas, el medio ambiente, va a pasar por distintas regiones con los problemas que va a significar. Significa desde el punto de vista jurídico establecer de dónde se van a obtener los derechos de aprovechamiento de agua, cómo se van a obtener, quién los va a obtener. Dentro de este sistema de la carretera hídrica, fíjense ustedes que lo que se creo que se está pidiendo es que estas más de 20.000 o 40.000 hectáreas que pertenecen a bienes nacionales que están en la región de Atacama sean vendidas prácticamente a precio de huevo a los empresarios. Pero con la contraprestación de los empresarios de que estos tienen que comprometerse a hacer centrales de paso, para generar energía eléctrica, etcétera, y una serie de beneficios. Pero todo esto, claramente, con todos los problemas que nosotros tenemos en nuestra institucionalidad, yo lo veo muy difícil. Y es por eso que, miren, todo esto no es coincidencia, que este proyecto de carretera hídrica fue presentado el año 2019, a mediados del año 2019, y fíjense ustedes que en octubre del 2019 el presidente de la República crea, junto con el ministro de Obras Públicas, la llamada Mesa Nacional del Agua. Y en esa Mesa Nacional del Agua nos encontramos que puros personajes que han estado relacionados con el tema de la agricultura. Están, bueno, todos los ministerios, está en el tema de los regantes, está la CPC, está una serie de parlamentarios, y la mayoría de los parlamentarios están divididos como 7 y 6 de distintos partidos, pero apenas se formó esta Mesa Nacional del Agua, la senadora Allende, que no es del agrado de mucha gente, renunció a la misma. ¿Y por qué renuncia? Porque establece que hay tres cosas que no le gustaron. Primero, que había solamente 2 o 3 mujeres en total de la Mesa Nacional del Agua y que por lo tanto se afectaba contra el tema de la paridad. Segundo, estableció que no estaban incorporadas dentro de esta Mesa Nacional del Agua todas las ONG que han participado activamente en la defensa de las cuencas, de los ríos, en distintas regiones en que se ha tratado de intervenir los ríos. Y eso la motivó a ella a que efectivamente se retirara de la Mesa del Agua, porque establecía que había además personas que formaban parte de la Mesa del Agua que tenían intereses comprometidos. Por ejemplo, decía, está el ministro de Agricultura, que lo ha dicho Codima, creo que se llama esta... Oye, deja de creerle, ya me aburrió el temita con el tema. No le haya creído a la señora Allende, porque, que lo único que busca... Cuando tú no tienes conocimiento, me viene a repetir así, déjeme terminar de hablar. Está repitiéndose que está el ministro de Agricultura, está repitiéndose que en esa mesa está el hermano ministro de Agricultura, que es diputado por Coquimbo. Se rebate que está Juan Sutil, que fue quien creó el proyecto de la carretera hídrica. Entonces, con todos estos personajes metidos en la Mesa Nacional, claramente que son 15 años que en algún momento se pensaba se van a restringir o disminuir al menos posible. Y lo que es peor aún, todas las comunidades indígenas del río de los Altos del Biobío, ninguna ha sido consultada. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros presentemos un proyecto de carretera hídrica y quiénes van a ser los principales afectados? Nunca se les ha preguntado acerca de este proyecto. Entonces, yo creo que es un tema muy importante al que hay que hacer un seguimiento de aquí en más, porque creo que va a tener harta incidencia en la vida de este país desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del cuidado del medio ambiente. O sea, si comenzamos a hablar de que, por ejemplo, lo triste es, de hecho me hizo recordar algo el Seremi cuando habló que ellos no tienen que ver con la construcción de un camino que tiene que ver con el municipio, pero que una vez que el municipio puede invertir, ellos tienen que pedir los permisos. O sea, ellos, es uno el que tiene que invertir, pero es otro el que puede dar el permiso.
y me hizo recordar que en los campos los dueños del agua no son precisamente los dueños de la tierra. Entonces hay gente que necesita regar, pero es otro tipo que no tiene ningún terreno en un lugar, pero sí tiene los derechos del agua. Y él le permite, él dice cuánta agua puede usar para su siembra o para sus animales. ¿Cuántos animales murieron en Aconcagua, en el Valle Aconcagua, en Petorca, por la sequía? Y todos decían, esto no es solo sequía, también es saqueo. El problema pasa, claro, cuando a la gente que vive en un lugar no se le pregunta. Es como si tú le dijeras a tus hijos, vamos a ir a ver la película X. Y ellos te dicen, no, pues papá, si queremos ver otra película. No, pues que si quieren ir al cine, vale, pero vamos a ver la película que yo digo. Entonces ya no es tan entretenido para ellos, por mucho que querían ir al cine, pero ver otra cosa. Entonces, siempre a la gente lo que le molesta es cuando no es considerada. Y yo creo que es lo que la mayoría de la gente necesita de pronto. Aquí en el Río Achigüeno, las protestas que hubo mucho tiempo y seguramente seguirán luego que pueda la gente volver a la calle, es simplemente por la rabia de no ser considerada en la toma de decisiones. Yo creo que eso se le va a reclamar a cualquier gobierno y no solamente a este. No es una cosa contra un gobierno en particular, sino que tiene que ver con un sistema que ha llevado a que quien manda sean que todo en beneficio de las empresas con la excusa de generar empleo, pero que cuando hay problemas como los que estamos viviendo ahora, las empresas no están, por ejemplo, metiéndose la mano al bolsillo para salvar a los empleadores, sino que son los mismos empleados, o sea, a los empleados. Los empleados tienen que acudir al seguro de cesantía, tienen que pedir préstamos, están tratando incluso de pedir plata de su AFP. O sea, siempre el empleado tiene que salvarse solo. Y cuando los artistas, por ejemplo, pidieron una ayuda, alguien dijo, ¿con qué cara los artistas piden ayuda? Pero también ahora LAN y un montón de otras empresas dicen, oye, ayúdanos porque podemos irnos a la quiebra. Con la misma excusa de siempre. Es que nosotros damos empleo. Pero ¿y ese empleo qué valor tiene de pronto? O lo que hablamos de la embarazada, que una mujer le dicen, ok, tú puedes tomar tu prenatal, y cuando termine tu prenatal, tienes todo el derecho de acogerte al seguro de cesantía. O sea, prácticamente le están diciendo, te embarazas, ok, vas a tener 3 meses de prenatal y luego estás despedida. No, y el argumento que sacó hoy día la ministra del Trabajo, porque dijo que los ahorros del seguro de cesantía no son del trabajador, o sea, pertenecen al trabajador, pero que los efectúa es el empleador. Claramente hay una doble forma en que se genera eso ahorro. Es una parte la pone el empleador y otra parte la pone el trabajador. Pero ponerlo como argumento a la ministra del Trabajo, yo creo que no tiene ninguna lógica. Porque si es por eso, mis ahorros previsionales son mi ahorro, me los descuentan de mis remuneraciones y no tengo derecho a disfrutar de ellos en un periodo difícil, en esta pandemia que tenemos en este momento. Entonces, es realmente complicado. Marcelito, ¿tú qué opinas de la cartera hídrica? No, sigan nomás, chiquillos, yo lo estoy escuchando, está interesante. No, pues si necesitamos que tú opinís también. Pues. Tú eres el alma de este programa, amigo. Es que la verdad yo no comparto su teoría. El todo verlo del punto de vista que se lo están, discúlpeme el término, se lo están cagando. A todos le ven lo negativo y quieren que el Estado solucione todo y que les están robando de todos lados. Cuando estaba hablando, poniendo el ejemplo cuánto el porcentaje, tú lo debes saber, cuánto el porcentaje que aporta el trabajador y aporta el empleador al seguro de cesantía. 0,4 entonces, es lo que pone el trabajador. ¿Perdón? Creo que el trabajador pone un 0,4, si no me equivoco. 0,3. ¿Y cuánto pone el empleador? Sí, pero que si te echa por el artículo 161 lo recupera. Es que tú siempre le buscas la quinta pata, pero siempre vaya a ver el trabajador. Entonces mejor no opinemos porque ustedes son siempre ganadores. Sus teorías, sí, que los aviones están matando el futuro, el trabajador y 2,4 el empleador. O sea, es como no pedir APRs y seguir quejándose que no hay agua potable en los sectores rurales, pero no quieren que se intervenga, se haga un pozo, se perfore la tierra, porque es dañar la madre naturaleza, pero quieren agua. Entonces uno no quiere, ¿cómo quieren que el agua aparezca? Entonces, si se la llevan embotellada, reclaman que el plástico. ¿Tú eres de la tesis entonces que justifica los medios? Yo vivo de otra manera.
yo vivo la idea de que uno tiene que buscar soluciones y no estar todos viéndole la quinta pata al. A todos ver mirarle la quinta pata. Eso es todo. Pero si eso te puse en arriba. O sea, está diciendo que están mandando aviones para que no llueva, bro. Imagínate, y que ahora está lloviendo más porque justo hoy día no están pasando aviones. Claro, no están pasando aviones si no están volando, bro. Y por aquí, por sobre nosotros, está la carretera aeronáutica de la aviación comercial. Y esa es la que vemos constantemente. Por eso vemos uno tras otro, porque es una carretera, es como mirar la carretera Ruta 5 Sur y ver los vehículos de un lado para otro. En el cielo también tenemos una ruta aérea. Y eso es lo que vemos cuando está despejado. Hoy día no están volando los aviones, por eso no los vemos. Y justo, puta, afortunadamente se puso a llover. Pero ya vieron la teoría que ahora está lloviendo porque no ven los aviones y por eso está lloviendo. No, pues de verdad yo miro el mundo de otra manera. Está bien, pues, si tenés que explicar cuál es tu visión. Pues, si no todos podemos. Ya estamos coincidir. Pasados la hora y el Nico está desesperado. Yo quería pegarle unos temas. El tema era más interesante hablar del paté de jabalí. Partimos con el tema del pan duro. Hoy día se están entregando 1000 raciones en distintos sectores de nuestra comuna. Hubiera sido comentar cómo está llegando, si hay gente que lo está recibiendo o no. El tema de las cajas de mercadería que se están entregando. Ha habido mucho cuestionamiento, hay mucho reclamo, hay mucha gente que dice a mí no me ha llegado nada, entonces ¿a quién le ha llegado la caja? Porque nadie dice a mí me llegó. ¿Cómo la están justificando? Hemos visto, de hecho por ahí tengo una foto de vehículos que llegan, entregan la caja y se van. O sea, no sacan una firma, no sacan nada, no hay un registro. Entonces esa caja uno tiende a pensar que se entregó a los amigos, a un familiar y no a alguien que lo correspondía, porque si fuera una entrega oficial tiene que dar un registro, un documento que se tiene que firmar. Ahora se ofrecieron 35.000 cajas, una caja por cada hogar de nuestra prestigiosa comuna. ¿Quién ofreció eso, Marcelo? El alcalde. Ah, entonces mentira, estamos claros. No, ¿cómo va a ser mentira si lo ha hecho público en todos los medios? Habrá que sí, creerlo. Ha hecho público tantas cosas que ya no, así no le creo. Así que yo espero mi caja, la voy a recibir encantado porque uno debe ser siempre agradecido y recibir las bendiciones. Luego la iremos a entregar para revisar. Ojalá no me salga como dijo Naranjo, que estaban saliendo las cajas de mercadería del gobierno, que eran los porotos y las lentejas, venían con billo. Y hizo público un video, una caja, porque él dice, una persona le hizo llegar la denuncia. A mí me llama la atención que sea una persona la que le hizo llegar, y él lo haga público como una gran estafa o irresponsabilidad, un tema de salud. La verdad que me llama la atención ese hoy día entusiasmo por aportillar todo lo que se está haciendo, si no es la época en realidad. Pues yo por eso que me dicen, oye, ¿por qué estáis callados? Que no le dais a la municipal como que si fuera un hobby o un deporte. Yo creo que hay momentos. Y este es el momento en que necesitamos mirar poquitos números. El número de contagios, el número de muertos y el número de recuperados. Y ahí hacer análisis y ver cómo apoyamos. Nada más, creo yo, una opinión que quiero dar. Oye, yo quisiera responderle acá a una de las personas que siempre nos ve, que es don Javier Olavarría, que señala que cuando se compran los terrenos vienen con derechos de agua. Don Javier, le cuento que más del 80% de los dueños de derechos de aprovechamiento de agua no son dueños de los terrenos, solamente son... piden los derechos de aprovechamiento de agua y después especulan con estos derechos de agua. Los piden cerca de terrenos que saben que van a haber proyectos mineros o proyectos de lo que sea. ¿Por qué? Porque después le van a comprar esos litros por segundo que tiene obtenido. Pagando una patente de 100 lucas anuales y nada más. Y eso es una de las modificaciones que se tiene que hacer el Código de Agua. O sea, no puede tener derecho de aprovechamiento de agua una persona que no la ocupa. Porque está esperando el momento en que se ponga un proyecto al lado para venderlo. No es posible que el Estado entregue el agua de esa forma en particular. Distinto es que se lo entregue para que la utilice en su campo, en su proyecto minero. Pero no para que la tenga ahí esperando que llegue alguien y especulando con el agua. Eso, Carlos, es lo que efectivamente hace perder el agua. Carlos, pero si ya no se vende, si eso pasó hace cuántos años atrás que... hubo gente, como tú dices, inescrupulosa, pero hoy día los que la tienen la obtuvieron hace no sé cuántos años atrás y hoy día son los que están haciendo negocio. Y te encuentro toda la razón, yo lo encuentro
realmente asqueroso y debiera ser un delito que la gente tenga derechos de agua y que los tenga ahí y no los use y esté especulando como tú estás acá de decir, porque eso es una realidad. Y lógicamente lo condeno, no estoy de acuerdo con ese tipo de práctica. Y te juro, si se pudiera condenar penalmente, debiera ser así. Ya, pero estamos ya, pasando. La hora. ¿Sí? Jorge, ¿algo más? No, mira, yo de hecho leía que alguien decía, hablemos de temas más interesantes, como la pandemia, autocuidado, y yo de hecho, pensando en el nombre del programa, me atrevo a proponer, ya que yo tengo también una opinión con respecto a esto, y hablan de la mayoría de los médicos que van a todos los medios, están hablando de use la mascarilla, aléjese 2 metros de la otra persona, y sigue toda la instrucción que la OMS está dictando. Yo soy de los que creen que la OMS está actuando muy mal, y me atrevería a solicitar que inviten a algún médico que tenga una opinión divergente y que se atreva a decir otras cosas y no lo que están diciendo todos. O sea, de hecho, hay muchos médicos que han demostrado que el uso de la mascarilla por parte de la gente que está sana no tiene sentido, que al contrario, la enferma, es mucho más fácil que tú te llegues a enfermar por usar la mascarilla, que cuando tú tienes tu defensa alta no te vas a enfermar. Hay mucha gente que ha dado pruebas incluso de que la gente que se ha vacunado años anteriores es muy probable que dé positivo en el test. Entonces, me gustaría tener un médico, porque yo podría decirte todo lo que yo he escuchado. Y me van a decir seguramente que es una teoría conspirativa. Pero así como escucho a los mismos médicos siempre hablando las mismas cosas a favor de lo que la OMS dice, sería bueno tener tal vez un médico que sea, como digo, divergente y que no esté de acuerdo con esa línea de trato. De hecho, yo soy de la idea que no debiera haber en estos momentos cuarentena en muchos lugares. Y de hecho, pero tampoco estoy de acuerdo con que se haga la cuarentena para ciertos lugares, solo ciertos lugares, cuando se sabe que la gente tiene que salir a trabajar igual en los buses llenos, pero claro, van con la mascarilla y creen que con eso se van a salvar. Si tú llenas un bus con 100 personas en un espanto apretado, ¿con qué cara después les pides que anden a 2 metros de distancia cuando caminan por la calle? Entonces, si me gustaría proponer eso, si están de acuerdo, para otro programa, alguna opinión divergente del sistema, de lo que están todos obedeciendo. Completamente de acuerdo. Si la idea es tener las distintas visiones y cada uno se haga su idea en su hogar de si efectivamente esto es una pandemia o no una pandemia. Nosotros los podemos llevar a los números. O sea, hay más de 7.000 millones de habitantes en el planeta, ¿cierto? Y han muerto, ¿cuánto? 400.000 personas. O sea, no han muerto ni el 0,05% de la población, si lo llamo número. Entonces ahí surge la pregunta de uno, bueno, ¿es pandemia o no es pandemia? Y es un tema que es debatible. Es que la pandemia no la determina el número de muertos, pues, Carlos. Escucha, y es un tema que es debatible desde el punto de vista profesional. Nosotros no somos técnicos, no somos ni médicos, ni epidemiólogos, por lo tanto. Yo no me siento con el deber o con la autoridad moral para hablar sobre el tema. Sí, para escuchar y, de acuerdo a eso, hacerme mi propia idea sobre lo que está pasando. Dime, Marcelo. Que si todos los días nos dijeran cuánta gente muere por tabaquismo, cuánta gente muere en accidentes de auto, cuánta gente muere por diabetes, te aseguro que la gente sí se espantaría. Y yo al menos creo que muchas de las muertes que en estos momentos están apareciendo en pantalla probablemente no son todas, pero también muy probablemente un gran porcentaje, no voy a decir un número específico, un gran porcentaje de esa gente que ha muerto murió de otras enfermedades, pero se le están atribuyendo al virus porque es más fácil, porque así no hace la autopsia, porque así llévense esto rápido y nos desatoramos. Y mucha gente ha muerto más que por el virus, ha muerto a causa de, porque han necesitado atención médica, pero no lo han podido atender porque están tratando de atender a toda esa gente que está muerta de miedo, pensando que está contagiada. Entonces, los sistemas se han atascado, porque mucha gente llega pensando, tendré el virus, y otros que llegan con enfermedades reales, no son atendidos a tiempo y mueren. Pero bueno, para hacer el proceso rápido, digamos que fue por el COVID y afuera. Entonces, eso. Y por eso... ¿Me parece, Jorge? Muy, muy bueno que veamos la posibilidad. Nosotros ya invitamos a la presidenta del Colegio Médico, a Iske Siches, y seguramente la próxima semana, la subsiguiente, va a estar con nosotros para ver también desde el punto de vista médico
y el punto de vista de cómo se ha tratado la enfermedad por parte del gobierno, ahí, por parte de la mesa. ¿A la emergencia médica? Ahí, bueno, pero es la presidenta del Colegio Médico y hay que tener respeto. Así como yo te pido respeto, yo soy respetuoso, soy tu invitado. No, pero si te estoy preguntando que si es una eminencia médica. No, porque estás tratando de descalificarla de forma inmediata haciendo como la eminencia. Bueno, pero es la presidenta del Colegio Médico, te guste o no te guste. Y sí, tiene opinión al respecto. Sí, vamos a ver, como la señora Bárbara, ¿cuánto es el apellido? La trabajadora, ¿cuántos premios ha ganado de trabajo? La de la CUT. La de la CUT, Bárbara, ¿cuánto es? Sí, pero es que la CUT es un tema aparte. La CUT es un tema aparte. Ah, no, por eso. Presidente del Colegio Profesor y un magíster también, o sea. El director. Capaz que lo tenga, pues. El director dice que tenemos que irnos. Porque ya, estamos listos por hoy. Buen programa, niños. Estuvo bueno el debate. Muchos quedan fuera. Cuídense mucho, chiquillos. Chao. Ya, que estén bien. Chao, chao.